Gracias a la academia por este inmenso regalo. El regalo de ser vista, de ser vistas. Gracias a las mujeres que construyeron puentes sobre las dudas, sobre la palabra no, sobre la palabra imposible. A las nuevas generaciones de mujeres que no se rinden y sueñan a todo volumen, súbanle más para no escuchar las estadísticas, para no escuchar las probabilidades, para no escuchar las voces que te dicen que no eres suficiente. Las mujeres latinas somos menos del 10% de los compositores cobrando regalías y este número tiene que moverse ya, hoy. Si cambiamos la pregunta, ¿cuándo va a cambiar esto?, por la pregunta, ¿cómo voy a cambiar esto?, entonces pasamos de la indignación a la misión. Cada quien desde su coordenada. Si eres cantante, si eres productor, si eres AIR, y te preguntas, ¿hay suficientes mujeres compositoras en mi equipo? ¿Hay suficientes creadoras en mi equipo? ¿Cabe una más? Si nos hacemos esa pregunta, tú y yo podemos mover ese número hoy. Mira, hay una escena en una película de Marvel en la que hay muchas personas en peligro y Flash le dice a Batman algo así como, no sé qué hacer, son muchas personas, no tengo la fuerza suficiente para salvarlas a todas. Y Batman le dice, pues salva una. Y entonces Flash lo hace y Batman le dice, ahora salva otra. Y así de una en una, la salva a todas. ¿Qué tal si en esta escena de la vida real en la que miles de mujeres necesitan y merecen impulso, tú impulsas a una? Gracias.